Buenas tardes, seguidores del Heraldo de León, y bienvenidos a la cápsula informativa del día de hoy, jueves 18 de marzo. Un poco más de 31,000 vacunas fueron recogidos por miembros de la Secretaría de Salud de nuestro estado en la ciudad de Guadalajara. Este cargamento se destinará a los municipios de Guanajuato, San Miguel de Allende y a Paseo el Grande, así como personal médico de nuestro estado. Con el apoyo de varias dependencias para otorgar capacitación y becas de certificación laboral, el gobierno municipal de León invertirá 18 millones de pesos para recuperar más de 8,500 empleos. Esta estrategia de protección y recuperación del empleo pone atención en trabajadores de micro y pequeñas empresas, a las que la crisis actual ha golpeado tanto. León tiene otro equipo de fútbol. Furia Verde es el nombre del equipo que jugará en la Liga UPSL y arrancará tentativamente en abril de este año. Dividida en cuatro zonas del país, la Furia Verde jugará sus partidos de local en Purísima del Rincón. El torneo, que ya existe en Estados Unidos, está afiliado a la FIFA. Por tratarse de un ícono de la cultura y el arte con sus manos, el día de mañana, 19 de marzo, se celebra el Día Internacional del Artesano y Carpintero. En nuestro estado, esta celebración alcanza a casi 500,000 de personas que trabajan en alguna de las etapas de elaboración o venta y generan ventas por más de 135 millones de pesos. De parte de la familia del Heraldo de León, felicitamos a todas las artesanas y artesanos del estado de Guanajuato. No olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales, buscar nuestro podcast en Spotify y el día de mañana adquirir nuestra versión impresa. Buenas noches.